oh stronger better when we work together, together, made enormous progress summit. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la Quayet y el CISAN. En esta ocasión vamos a hablar de la coyuntura en Canadá: tormenta en el paraíso, contradicciones profundas, eh, graves síntomas de que la situación en Canadá, tanto a escala interna como en su política exterior, está eh, viéndose en eh, distintos problemas que dan oportunidad a otros actores políticos y que han generando eh, pues condiciones eh, pues no las óptimas para nuestro vecino de eh, la región de América del Norte que es Canadá. Entonces, bueno, pues eh, vamos a estar hablando de este programa, sobre ello, para, para ello lo hemos invitado al doctor Oliver Santin quien es investigador de CISAM, y que ya lo conoce usted porque la, hemos tenido eh, otras conversaciones con él, y que nos acompaña en esta ocasión también una invitada de lujo, la, la doctora Jefzibá Muñoz Martínez, quien es profesora del Departamento de Historia de la Universidad de New Brunswick, del campus de St. John, tiene varios eh, publicaciones, eh, coordinadora de diálogos sobre salud maternal entre mayores del pueblo bolastoco y el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas. En fin, eh, es una académica comprometida también con eh, causas eh, que, la, que la conectan con el, las mujeres de los pueblos canadienses. Entonces, bueno, eh, será un programa eh, profundo, será un programa crudo pero eh, también nos ayudará a eh, conocer a mayor profundidad eh, detalles de la coyuntura actual de nuestro vecino que está más al norte, Canadá. Quédese con nosotros. Y bueno, pues vamos a entrar en materia primero. Eh, platícanos rápidamente, Oliver, ¿cómo, eh, cómo está la cosa en Canadá. ¿Está, ¿Cómo están las preferencias electorales el, en este momento, el clima político en general para ir entrando en materia? Claro, mira, pues considerando que las siguientes elecciones federales estarían celebrándose en el otoño de 2025, entre septiembre y octubre, en estos momentos el Partido Conservador eh, parece estar beneficiándose de las fallas del gobierno de Trudeau, de Justin Trudeau. Por ejemplo, según las encuestas de la primera semana de octubre de 2023, si hoy fueran las elecciones federales, el Partido Conservador ganaría, incluso probablemente con una mayoría, ya que tiene poquito más del 40% de, de intención de voto frente a un 30-31% que tiene el Partido Liberal. Esto no quiere decir, mucho menos, que la suerte ya está echada en contra de los liberales, pues, por ejemplo, las elecciones anteriores de 2021, los conservadores obtuvieron más votos que los liberales, 34.3 contra 34.1 que el Partido Liberal. Pero el sistema First Pass the Post, que ya, ya conocemos que funciona muy similar al sistema eh, estadounidense, hace que no se cuenten los votos de forma universal, sino por circ circunscripción electoral pese a haber obtenido entonces 200.000 votos menos los, los conservadores, perdón, los liberales en las elecciones anteriores, sí concentraron su voto en 157 distritos de los 338, mientras que los, los conservadores, aunque tuvieron más votos, solamente concentraron sí, eh, la mayoría en 119 distritos. Sin embargo, las tendencias en intención de voto para los liberales Hoy día prácticamente 10 puntos debajo de los liberales, perdón, debajo de los conservadores, sí deben de ser una seria llamada de atención eh, respecto del malestar y necesidades que deben deben de ser cumplidas eh, para amplios sectores de la sociedad canadiense que en estos momentos padecen entre otras cosas una grave crisis de falta de médicos familiares, un sistema de salud público eh, en, que no tiene suficientes médicos. Esa es la realidad. Las cirugías pueden tardarse meses o incluso años en cumplirse. Eh, los estudios médicos también se tardan muchísimo en, en, en llegar. Y, y bueno, pues los procedimientos provinciales y federales para revalidar estudios prof profesionales a médicos extranjeros. Son absurdos en muchos casos y lo único que reflejan es el, 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 el gran poder que concentra este gremio de, de médicos, la mayoría de ellos hombres eh, blancos, viejos, con ideas pues que podríamos considerar ya superadas. pero estas ideas en buena medida incluso hasta parecen racistas porque retrasan o simplemente no validan especialidades médicas de inmigrantes que al llegar a Canadá se tienen que dedicar a otras cosas para, para subsistir en qué a qué se pueden dedicar bueno pueden ser taxistas vendedores eh, de piso en tiendas departamentales jardineros o en el mejor de los casos asistentes médicos que tienen que esperar varios años cinco años cuatro años para com comenzar a ser reconocidos en sus áreas de especialidad pero como asistentes médicos también el problema de, de falta de vivienda, las altas rentas, la inflación que si bien es un fenómeno mundial afecta a las personas en su, en su vida cotidiana, la reducción presupuestal en educación, en fin, lo que es importante considerar es que hay razones para entender por qué si el día de hoy fueran las elecciones en Canadá, las elecciones federales, los conservadores los conservadores tienen muchas posibilidades de ganar y quizá, y quizá, como señalé, hasta con un gobierno mayoritario. Todo esto, pese a que hace un par de años alabábamos la, la, la gestión acertada de, de, de Trudeau y de Canadá frente al COVID-19, pero hoy día la situación luce complicada para un Justin Trudeau que, que se ve agobiado por las legítimas demandas de la sociedad civil canadiense. Mucho. Y bueno, ¿y la economía cómo está actualmente en, en Canadá, Jepsi? Va a un poco cómo, pues, cómo, cómo se ve la cosa económica y cómo se relaciona con la política social y la pobreza. Pues relacionado con lo que comentaba Oliver, es, eh, hay una crisis de vivienda, hay una crisis del sistema de salud que realmente es producto de una falta de financiamiento de años y de, de años. Eh, que muchos analistas llaman, eh, digamos, la profundización del periodo neoliberal, que, que inicia en los 80, pero realmente se consolida aún con, los, con el Partido Liberal eh, en los 90, y si se profundiza con la administración de, ha de Harper, la administración conservadora de Harper. Entonces, luego tenemos eh, la crisis financiera del 2008, donde se usa la política monetaria, quantitative easing. Entonces ahí hay una situación de anclaje tremenda, tanto de parte de eh, bancos de inversión o firmas de inversión, eh, como de los hogares. Es decir, se aprovechan las tasas de interés eh, ba muy bajas, hasta alcanzaron hasta cierto punto un por ciento, dos por ciento, más el, el, la tasa prime, que se dice, de cada banco, que por ejemplo los hogares por hipotecas pagaban. 4% de interés. Entonces, a, a, a el Banco Central Canadiense, para contrarrestar la inflación, que hace? Aumenta las tasas de interés, aunque de manera más gradual que en Estados Unidos. Pero mucha gente se ve en una situación de que si compró una casa, digamos, una, eh, donde está el bien raíz muy, muy alto, como en Ontario. Compraron una casa por un, eh, un millón de dólares y sus pagos iban a ser de dos mil dólares al mes. Ahora eh, esos pagos se hacen, eh, son cuatro mil, seis mil dólares al mes. Entonces, por ejemplo, hubo un, un, un caso de una comunidad Sikh eh, en Ontario, en, las, en los suburbios de Ontario, que varias, varias personas de ese de grupo no religioso. Con, eh, y que trabajaban como eh, conductores de Uber, eh, usaron esas tasas de interés para poder comprar eh, eh, sus casas y de repente de poder tener dinero para pagar un, un, una cierta cantidad al mes, esa cantidad se triplica eh, de la noche a la mañana. Entonces eso por un lado, pero también vemos que ese anclaje se usó eh, en ventaja de los bancos de inversión o firmas. Eh, de inversionistas en el bien raíz que compran edificios eh, y que después usan eh, las rentas para distribuirlas a sus eh, tenedores de bonos y tenedores de acciones, que es, de alguna manera explica lo que comenta Oliver de, el, la fa, de que las rentas son muy costosas. Pero entonces la retórica es, hay que hacer más viviendas para bajar el costo. Del, del bien raíz, de las rentas, de la vivienda, pero en realidad eh, hay un grupo eh, en ciertas partes del país, grupos de inversión eh, en el bien raíz muy concentrados que, bueno, para ellos ellos pueden esperar hasta que alguien pueda llegar a pagar las rentas que ellos quieran. Entonces, solo para terminar el, el tema, eh, una cosa que ha sucedido... Por ejemplo, en el caso de las provincias atlánticas, donde yo me, donde yo me ubico, eh, es que ha habido un, una migración interprovincial de la zona oeste y del centro del país, donde decían: bueno, una casa de un millón de dólares en, en Ontario me la puedo comprar en el Atlántico por 300 mil dólares. Pero, ¿qué sucedió? Que las tasas del de, de, costo de la vivienda en la provincia atlántica aumentó tremendamente, eh, un 200-300% en un periodo de dos años a partir del, del COVID. Entonces, una cosa que yo nunca había visto aquí es, por ejemplo, la existencia de ciudades campamento, donde hay, me, digamos, de docenas de indigentes viviendo en una en una situación de calle tremenda, e imagínense en el invierno tan crudo de menos 40 grados. Sí, una situación terrible esta de las personas en condición de calle. No sé qué, cómo haya sido tu, tu percepción sobre ese asunto, eh, doctor Santín. Fíjate que justamente señalaba Jepsiba la cantidad de, de gente en situación de calle. Eh, a mí me llamó mucho la atención eh, recientemente en la costa atlántica, de manera particular en Nueva Escocia, la cantidad de gente que vive en estos campamentos, en, en la calle, en condiciones eh, deplorables. Y muy triste el saber que muchos, muchos y muchas de estas personas que están en situación de calle es porque los hospitales psiquiátricos los cerraron. Entonces a esta gente, pues la sacan a la calle literalmente cuando no son capaces de incorporarse o reincorporarse a la sociedad, porque necesitan tratamiento, necesitan atención, y es difícil entender cómo un país con tantos recursos, con toda esta tradición de atención médica y de atención hacia los más necesitados, puede llegar a estos grados eh, en donde es evidente que algo está fallando en el sistema, algo está pasando, ¿sí? en donde ves gente que no puede valerse por sí misma. Y no, no hablamos de gente que, que está eh, con problemas de uso de drogas. Estamos hablando de gente que no puede incorporarse al, 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 al mercado laboral. E incluso también hay un porcentaje considerable, lo estábamos viendo en un seminario eh, eh, justamente en estos días en el, en el CISAN, en donde se calcula que eh, por ahí del 33-35% de la gente en situación de calle en Canadá ni tienen problemas de, eh, con las drogas, ni tampoco tienen problemas mentales. Es decir, es gente que no simplemente no le alcanza su sueldo para pagar una renta. Y estamos hablando de Canadá, un país que en los 90 estaba en el top de los mejores lugares para vivir. No sé, va cuál sea tu, tu tu experiencia por ahí en New Brunswick que está muy cerquita aquí de bueno de donde estábamos en Nueva Escocia Sí eh, no eh, con, eh, concuerdo contigo es decir hay gente que tiene hasta su trabajo pero el salario mínimo no es suficiente para para poder pagar eh, la renta de una vivienda eh, y en y por ejemplo antes se decía el consejo financiero era no gastes más de 30% de tu ingreso en vivienda eso era como el consejo estándar, hasta las diferentes eh, paraestatales eh, vinculadas con el, el negocio del de, sector de, de las hipotecas comentaba eso, pero ahora es tanta la inflación, la burbuja inflacionaria en el bien raíz que dicen: No, pues ya no es eso, ya es imposible eh, alcanzarlo. Ahora la gente está, está, está eh, teniendo que gastar hasta más del 50%. De su ingreso en vivienda. Eh, y entonces imagínense alguien con salario mínimo, eh, una familia con salario mínimo, pues es, 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 es casi imposible poder eh, sostener esa situación en el caso que mucha gente se ha tenido que endeudar. O sea, la, la economía realmente ahorita está eh, basada en el crédito. Con decirles que la deuda de los hogares sobrepasa. 107% el, el PIB nacional. Entonces, una situación de, de una burbuja inflacionaria que muchos analistas han, están en el The Economist está mencionado que es una situación eh, de una burbuja especulativa muy peligrosa en Canadá que puede hasta repercutir en, en los mercados internacionales a través de, por ejemplo, las, eh, el, el Toronto Stock Exchange que alberga más del 50% de las eh, compañías mineras globales en el mundo. Y, este, y que también el Toronto Stock Exchange alberga las principales bancos canadienses. Entonces, eh, sí es algo que hay que estar observando, el, es ver la trayectoria económica de esta burbuja especulativa. Claro, y además, perdón, otra situación. Cuando estamos hablando de una pareja con hijos, los dos deben de estar trabajando, ¿sí? incluso con dos empleos, lo cual implica dejar a los niños o adolescentes solos en la casa todo el día, lo cual te lleva a otra serie de problemas ¿sí? que socialmente impactan al país. Y, y quiero agregar a eso, por ejemplo, uno dice, bueno, pero hay políticas sociales, hay una, una red social, digamos, hay... Eh, pagos que, que el gobierno hace a, a las personas eh, de manera mensual por ejemplo como asistencia social pero el problema aquí es que para calificar a esos programas tienes que completamente tener nada, nada, nada y no puedes ni siquiera trabajar y entonces en algunos casos también ese subsidio, esa ayuda gubernamental es insuficiente para poder eh, para poder eh, solventar los gastos de vivir con estos altos costos. Pues muchas gracias a ambos por por este panorama que por un lado pues eh, nos nos deja preocupados, nos deja nos deja clara la, eh, pues la situación que vive el ciudadano de a pie, eh, la ciudadana de a pie en, en Canadá. Eh, estamos en, en el mirador norteamericano, estamos hablando de eh, el, el clima actual en Canadá estamos hablando de cómo está eh, la situación política y económica de ese país eh, vamos a hacer una breve pausa no se vaya, quédense con nosotros Estimada audiencia de Mirador Norteamericano eh, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos eh, de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unan.mex, ustedes podrán ver eh, las publicaciones y tener acceso a, eh, también a Media Campus, pero también a otras redes eh, digitales del CISAN, eh, como por ejemplo YouTube, en donde eh, en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar eh, pues, las conferencias no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también eh, las eh, conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de Mi en donde ustedes pueden encontrar los eh, productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que bueno, ya lo saben, publicaciones, eh, videos, conferencias y sin duda el, las emisiones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos eh, bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos de regreso del mirador norteamericano, estamos hablando de la coyuntura actual en Canadá, problemas eh, económicos, eh, la situación política de un país eh, que, según el primer diagnóstico, está dejando de ser lo que alguna vez fue o lo que está en el imaginario de muchos eh, que eh, lo visitamos en, hace mucho tiempo. Entonces, eh, para ahondar y continuar con esto, eh, doctora Muñoz, eh, ¿cuál es la situación actual de la inmigración en Canadá? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona con lo que hemos venido hablando y con la política exterior canadiense? Bueno, eh, como ya sabemos, eh, Canadá se ha caracterizado por una política multicultural que de alguna manera a nivel oficial ha promovido... Eh, migración de otros países y ha eh, también aceptado a refugiados. Eh, por ejemplo, cuando Trudeau, recién inaugurado como primer ministro, eh, fue una parte de un, una prioridad para él y su administración darle eh, eh, la bienvenida a, a, a las familias que venían huyendo del conflicto en Siria. Entonces, en ese sentido, pues, a nivel oficial sigue es, esta pauta, digamos. Eh, eh, la situación que cambia un poco es a la llegada. Es decir, eh, por ejemplo, vemos eh, migrantes económicos, por ejemplo, de México, que llegan eh, a estudiar, porque sobre todo, en la, de nuevo, en, la, en las provincias atlánticas, donde es más fácil obtener la perme, eh, residencia permanente. Eh, a través de una visa de estudiante que después se convierte en una, una residencia permanente. Y han llegado y, y tratando de, al tratar de buscar trabajo, si es una pareja, uno de ellos no encuentra, el otro sí encuentra. Eh, el costo, de nuevo, de la vivienda es muy alto. Eh, el acceso a servicios de salud es muy difícil. Por ejemplo, en la provincia donde yo vivo, de New Brunswick, hay una lista de espera de 74 mil personas para médico familiar. Y es necesario primero tener un médico familiar para poder después ser referido a un especialista. Por ejemplo, en mi caso, si yo, yo no puedo llevar a mis hijos con un pediatra. Tengo que llevarlo primero a médico familiar. Y si hay algo que requiera, de acuerdo al criterio del médico familiar, que se, le, se atienda por parte de un especialista, es cuando. Eh, cuando ya se refiere, pero si no cree necesario, no, 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 no ves a un especialista. Entonces, ese tipo de cosas tiene a muchos inmigrantes económicos, por ejemplo, de México, que vienen huyendo de la violencia, y eso sí, eh, eso sí no lo puedo negar. Eh, de alguna manera, eh, hay una tranquilidad en, 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 el, en, el, en el, mi caso, por ejemplo, que yo puedo dejar eh, a mis hijos jugar en la calle sin tener ninguna preocupación de que les pase algo, pero. También tiene otros costos, el costo económico, el costo de que no hay trabajo. Eh, y por ejemplo, he conocido muchos migrantes económicos con eh, posgrados en programación, en ingenierías, eh, en negocios, y que realmente están usando sus ahorros para poder financiar su vida en Canadá porque no encuentran trabajo o, el, o lo que se les ofrece es muy poco para poder vivir aquí. Entonces, a tal punto que están considerando, en el caso de los mexicanos, regresar a México, porque ahí tienen su casa, ahí tienen eh, eh, oportunidades de empleo bien remunerado, etc. Entonces, y en el caso también, como comentaban antes, hay una situación eh, muy compleja para que los migrantes tengan entrada al sector salud, aunque ya se está abriendo un poco más, por ejemplo, en la provincia de New Brunswick están, eh, hay un programa donde se contrata a enfermeras de, la, de Filipinas, pero en otros casos es muy difícil que doctores migrantes de otros países, eh, sobre todo que no sean eh, de Europa o de Estados Unidos, puedan ejercer en Canadá y, y bueno, cuando yo he preguntado en el, en el caso de la provincia, porque eh, quiero recordar que el sector salud es jurisdicción de la provincia. Entonces, cuando yo he preguntado a la provincia, me dicen, no, es la asociación de doctores que dan la acreditación. Y cuando vamos a preguntar a la asociación de doctores, ellos dicen, no, es la provincia la que da la acreditación. Y también quiero recordar que dentro de Canadá es muy difícil que alguien que estaba acreditado, por ejemplo, en Ontario, pueda ejercer en otra provincia. Si no, está, tiene que volver a acreditarse en esa provincia. Que volviendo a lo que dijo Oliver, eh, esto es de unos uno de los puntos de la campaña de, de Poliev para solucionar el, la crisis de salud, que es decir, que haya una acreditación nacional para que se puedan. Eh, pero en el caso de los migrantes, en el sector salud, todavía no se ha. Eh, Poliev, hasta de lo que yo sé, no ha, ha dado ninguna opinión. Eh, pero sí es muy triste, como dice Oliver. Eh, bueno, por ejemplo, yo conozco una eh, cirujana pediatra que no puede ejercer aquí en St. John, donde yo vivo, pero está haciendo una uh, maestría en negocios para poder encontrar trabajo. Una pediatra de, de Egipto que tuvo que abrir un restaurante. Cuando no tenemos pediatras, <laughs> muy pocos pediatras en la provincia, y tenemos que ir a Halifax, a otra provincia, para poder atender a, a, a los niños que, tienen, que necesitan este especialista. Sí, y además hay, hay otra situación ahí eh, a considerar que muchos de estos, eh, al menos en el caso de México, que es el, el, el que tenemos más presente, mucho de esta clase media profesionista que eh, eh, esté migrando a Canadá se van con, con, con la presión de que el país eh, eh, hay mucha inseguridad lo cual es cierto si van con niños totalmente de acuerdo si van a estar eh, con mucha seguridad el, los niños van a poder estar en la calle pero ahí el problema viene en cuanto a las posibilidades de desarrollo profesional de estas personas. Yo, yo considero que muchas veces son especies de enganches. Hay compañías que enganchan profesionistas mexicanos y los mandan a, a, a Canadá vendiéndoles una idea que es falsa. O sea, en realidad ni van a ejercer. ¿Sí? o los cursos que les eh, ofertan como becados al 100% en realidad llegando uno allá se da cuenta que esos cursos no que esos cursos no tienen costo ¿sí? Entonces esta gente vende sus propiedades en México, queman sus naves por ir a Canadá, no es tan fácil tomar la decisión, bueno, ahora vámonos de regreso, ¿sí? sí. Porque cuando traes niños, entonces es una situación que genera dinero, genera dinero a las Compañías en México que enganchan y genera dinero en Canadá para quienes están recibiendo a estos migrantes. En México es muy común, si va a haber notas periodísticas de, estudió eh, ingeniería en sistemas, pero gana eh, 10 dólares, 12 dola, dólares la hora en una pollería. Y entonces hacen la conversión en pesos y dices, ah, no, pues, si eres un joven, ah, claro, pues mira cuánto gano a la hora si lo multiplico con ocho, es tanto. Pero ya que estás en Canadá, te das cuenta que ese salario no te alcanza para vivir. Sí, y, sí. y, y también qué tanto es responsabilidad de, la, de las provincias. Por ejemplo, en el caso de las provincias atlánticas, activamente había una promoción con los emigrantes, eh, eh, perdón, los abogados de migración en otros países, para activamente eh, eh, a, a motivar a, a que la gente viniera a las provincias atlánticas por los grados altos eh, nivel de despoblamiento que había existido. Pero entonces llegan los migrantes y no es y, y, de, y de por sí ya había años y años de, de sin sin fondos eh, Años y años habían pasado que no se habían invertido en, en las políticas sociales y en el sector salud o en, en vivienda eh, social, y entonces de repente tienes migración interprovincial y migración internacional, y entonces es una cuestión muy compleja. Sí, es un, es un, un tema que, que es eh, pues importante tener muy claro para poder entender por qué está este malestar. Eh, creciente y, y además pues bueno todo esto comenzaba oliver con la con, pues, con el panorama político ¿no? con, el, con la cuestión de que de que de que la, la población canadiense eh, pues está eh, retirándole su confianza al, al partido del, del primer ministro trudeau y eh, pues eso nos deja eh, pues este este panorama que nos han presentado nos da, nos da mucha claridad para entender eh, esta zozobra y esta eh, este clima eh, político en el cual se están dando eh, el proceso. Y regresemos un poco a, a eso a esa cuestión Oliver. ¿Cómo quiénes son los líderes eh, de los principales partidos políticos y, quiénes son los contendientes del pro, del, en del siguiente proceso electoral? Eh, ¿Cómo están viendo esta problemática que ustedes nos están planteando? Bueno, mira, recordemos que en Canadá prevalece el sistema parlamentario Westminster, que es el, el, el sistema que, que heredan de la, de la madre patria. Eh, y el primer ministro en funciones es una especie de sueño o anhelo que le gustaría vivir a, a cualquier dictador sí, de, de un país en desarrollo. ¿Por qué? Pues porque un primer ministro es jefe de gobierno, es cabeza de legislativo, es titular y responsable en materia hacend hacendaria. Si encabeza un gobierno mayoritario, sus propuestas legislativas prácticamente pasan sin obstáculos y también es jefe del partido en el poder. En ese sentido, Justin Trudeau es el líder del Partido Liberal y, por ende, es primer ministro y la figura política más importante o que tiene mayor, eh, mayor, mayor cantidad de reflectores. Del lado del Partido Conservador tenemos un nuevo liderazgo desde el año pasado en la persona de Pierre Poliev, eh, quien ha demostrado un muy fino olfato político. ¿sí? Es muy asertivo con sus seguidores, plantea las típicas respuestas fáciles a problemas complejos, de manera que la gente común puede entenderlo y puede identificarse con él. Poliev asume posiciones... Populares respecto a temas polémicos. Por ejemplo, él se define como un promotor de que sean las familias y los gobiernos de cada provincia los que legislen y, y decidan de manera libre cualquier tema referente, por ejemplo, a la identidad de género de los menores de 16 años, sin intervención ni presiones del gobierno federal que, que tiene un mandato al respecto. Poliev eh, se asume a sí mismo como un libertario conservador, aunque una parte considerable de. de de la prensa canadiense, pues lo identifica más como un político populista típico de Norteamérica. Eh, promueve recortes federal, federales en donde sea necesario, es un promotor de criptomonedas, critica fuertemente al Banco Central canadiense, deslegitima constantemente a Elections Canada, Canada, que es el, como el INE de Canadá, señala que sus funcionarios son eh, liberales disfrazados o incluso los ha llamado perros falderos del Partido Liberal. Eh, responsabiliza a las élites de Canadá de las condiciones de vida del, de, del ciudadano común. Él se asume como un defensor del pueblo. Critica, por ejemplo, los recursos financieros eh, que se envían a Ucrania para el apoyo militar, pero eh, eso sí critica y exige a los europeos que den más para contener a Rusia en Europa promete mantener el apoyo militar a Ucrania de llegar a ser primer ministro, pero si sí, eh, eh, limita, limita la, la cantidad de dinero e insiste en presionar a los, a los europeos de hacerse eh, responsables de contener a Rusia, ¿no? como si esto fuera posible, también propone eh, retirar fondos federales para radio y televisión pública, la, la CBS, la Canadian Broadcasting Corporation, porque lo considera un aparato oneroso del Estado. Dentro de estas ideas eh, y, y respuestas fáciles, propone vender el 15% de los edificios públicos para convertirlos en vivienda y así ir resolviendo el problema de, 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 de falta de vivienda asequible para la población. Eh, es decir, también insiste en, en derogar impuestos al carbono que ha impuesto Trudeau para alcanzar su meta de cero emisiones en el 2030, aunque al mismo tiempo defiende el desarrollo de tecnología verde para enfrentar el, el cambio climático. Eh, Porlieff mismo ha anunciado que de llegar a ser primer ministro eh, no va a enviar representantes y él mismo no va, no va a participar en el Foro Económico Mundial porque sus intereses, y cito tal cual ha dicho, van en contra del pueblo canadiense. Él se identifica como católico Está casado con una inmigrante venezolana y por ello pues es, es muy atractivo el, eh, porque se presenta como un político sensible que conoce la problemática de los inmigrantes. Su esposa participa en, 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 en comerciales eh, con él a, a su lado en los mercados, me, me tocó verlo en estas campañas mediáticas. Apoya a su, a su marido como una figura empática, como un político empático con los inmigrantes y en ese sentido, por un lado, propone de manera tajante. Cerrar los cruces fronterizos irregulares con Estados Unidos, pero al mismo tiempo promete negociar con las provincias de Canadá el otorgamiento de licencias para que profesionistas calificados puedan ejercer en un término de 60 días, lo cual sería muy complicado, pero vaya, son promesas fáciles, ¿no? Ya sabemos. En fin, Poliev es, es el típico político populista que agrada a las masas con temas sensibles y por ello la intención de voto hacia su partido. Se ha incrementado desde que él llegó al a, a liderazgo, pero esto, como hemos visto, no es solamente por la figura, por la figura de, de Poliev, sino que hay temas de fondo que molestan a la, a la ciudadanía de Canadá y están en, 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 con justificadas razones para, para, respon, para responsabilizar a un primer ministro, pero como señala Gepsi, pues estos problemas ya traen décadas de los. Los otros tres líderes, sobresale sin duda Jack Singh, líder del Partido Neodemócrata, quien de hecho es el responsable de mantener en el poder a Justin Trudeau y al Partido Liberal debido a un acuerdo parlamentario que tuvieron Neodemócratas y Liberales después de las elecciones anteriores, ya que sin el apoyo de los Neodemócratas la mayoría opositora estaría en posición de adelantar elecciones para buscar remover a Justin Trudeau del poder. Este acuerdo NDP Partido Liberal incorpora acciones al gobierno eh, de, 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 de Trudeau, pero vienen de la agenda de, neodemócrata que ha venido impulsando desde hace, desde hace tiempo, sobre todo, hablemos de apoyo dental para personas de escasos recursos, mejor acceso a medicinas, disminuir los apoyos federales al sector de combustibles fósiles a partir del 2022, eh, vivienda más asequible, sin embargo, como se ha visto la realidad de la vivienda y la realidad del sistema de salud no muestran grandes avances. Pese a estas presiones del NDP para que las incorporen acciones de, de gobierno Trudeau, esta desmejora, insisto, del sistema de salud y la crisis de vivienda del país se ha gestado desde los años 80. Y ahora con Trudeau, después del COVID, la situación parece que ya está al límite. Es decir, no se trata de quitarle responsabilidad a Trudeau, pero sí de reconocer que hay una descomposición sistémica en varias áreas en el país. Los otros dos partidos representados en el Parlamento, bueno, es pues el partido del bloque quebequense, su líder Yves-François Blanchet, no superan el 7% de intención de voto, pero concentran sus votos en Quebec y les va a dar para tener de 20 a 30 asientos en el Parlamento y tener por ahí de, tal vez el tercer lugar este, en, el, en, el, en la Cámara de los Comunes con, con representación y el Partido Verde, pues bueno, ha tenido una, una descomposición en los últimos años, han perdido el rumbo. ¿sí? Este, Elizabeth May tuvo que regresar como lideresa del partido después de que ya había encabezado a los, a la, a los verdes del 2006 al 2020 y tuvo que regresar. ¿sí? Es la actual eh, líder del Partido Verde. Ese sería, en términos generales, muy rápidos. Eh, los partidos con representación federal y sus liderazgos y quienes en realidad estarían eh, erigiéndose como los dos contendientes en las elecciones que todo parece indicar serían dentro de dos años. El primer ministro Justin Trudeau, primer ministro liberal y el líder del partido conservador, conservador Pierre Porliaf. Y yo quisiera agregar a lo que dice Oliver en, en el sentido que este digamos, no solo el contexto doméstico, sino la política exterior eh, está dando pie para eh, que el, la reputación de Trudeau eh, y el nivel de opinión baje en las encuestas. Porque, bueno, empezamos, por ejemplo, con el escándalo eh, de, de Huawei en el 2018 cuando... Eh, la CFO de esta empresa de telecomunicaciones y de teléfonos eh, móviles fue arrestada en Vancouver eh, debido a que había una petición de extradición, eh, de una orden de arresto, perdón, en la Corte de Nueva York por a, a hacer negocios con Irán. Eh, y esa acusación era a través de la subsidiaria que tenían Estados Unidos. Entonces, en ese entonces también estaban las negociaciones del TEMEC. Eh, y, bueno, muchos analistas creen que eh, Trudeau hizo un compromiso con, con Trump de decir, bueno, voy a arrestar a, a, a la CFO de Huawei, pero eso creó toda una tensión con una de las economías más fuertes del mundo, que es China, ¿no? Que con lazos muy estrechos con la zona oeste de Canadá. Entonces, después... Eh, Está el escándalo de inter interferencia eh, por parte del gobierno chino o alegatos de interferencia en las elecciones por parte del gobierno chino, que en algunos casos benefició a, a candidatos liberales. Uno, algunos de ellos dicen: Bueno, es que a mí me amenazaron, eh, que le iban a hacer algo a mi familia eh, si no accedía. Entonces, está ese escándalo también que ha. Que... Bueno, Poliev ha realmente sacado mucho provecho de ese escándalo y en este julio eh, hubo el asesinato de en Canadá de uno de los líderes independentistas del grupo religioso Sikh por el movimiento de independ, eh, la independencia de la región norte de India que de Punjab o que le llaman Calistán y bueno recientemente en el en el parlamento, Trudeau dijo, hay injerencia del gobierno indio en, eh, en, en Canadá eh, y hay eh, sospecha de que se ordenó el asesinato de esta persona desde el gobierno indio. Eso es lo que comenta Trudeau. Entonces también una, un lío diplomático tremendo porque se suspende las pláticas comer de, de comercio con India. A partir de eso, y se ve una tensión muy increíble con eh, la, la última reunión en India eh, del G20, que, que se ve aparentemente que, eh, que, que Darenda Modri no, no lo quería saludar a, a Justin Trudeau, de la misma manera que pasó entre Xi Jinping anteriormente y Justin Trudeau. Eh, y bueno. Y la última, eh, digamos, es que eh, desde, el, desde el, el liderazgo del Partido Neodemócrata y el Partido Verde, bueno, ha habido críticas de por qué en el conflicto actual entre de Gaza e Israel se ha, eh, no se ha dado prioridad al respeto a los derechos humanos y a la, al, al derecho internacional de acuerdo con la Convención de Ginebra. Y, y la crítica es porque inmediatamente Justin Trudeau eh, condenó los ataques y defendió el derecho del de Estado de Israel para eh, de defenderse y, a, y, y hacer el contraataque a Gaza, pero sin mencionar eh, el, las diferentes tensiones que ha habido históricamente y sin mencionar eh, abusos así de, de los derechos uh, humanos a civiles en Gaza. En realidad, perdón, Canadá está pasando por momentos complicados en, en, en materia de relaciones internacionales porque no tiene buenas relaciones con, con las potencias, eh, con varias de las potencias eh, emergentes, China, la India y digamos de Rusia, no, destinando recursos para la guerra en Europa del Este para apoyar a Ucrania, cuando en Canadá hacen falta tantas tantas cosas claro no Y además no olvidemos la polémica ovación a este veterano nazi en el parlamento canadiense que le costó la cabeza a Anthony rota eh, en ese momento todavía líder de la cámara de los comunes eh, precisamente no como un síntoma más de las diversas contradicciones que que se han venido eh, mencionando a lo largo de este de este programa y bueno eh, sobre la situación de los pueblos originarios, ¿no? Hace unas semanas, eh, otro país de la anglósfera, Australia, eh, rechazó en referéndum reconocer a los pueblos originarios en su constitución, darles voz y eh, pues eso nos recuerda también el caso de, de, de Canadá, que, ha, que tiene pues una un, un, un conjunto de temas pendientes eh, con, los, con los pueblos originarios en, en este país, eh, no se sé, ejerció, ¿cómo, cómo veas los avances en el proceso de verdad que se ha dado allí, la, la, el proceso de verdad y reconciliación? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves en este momento? Bueno, eh, es, un, es un proceso muy complejo, bueno, pero hay algunos avances en el sentido, por ejemplo, que recientemente el, uno de los premiers. Por parte del, de en la provincia de Manitoba, por parte del eh, Partido eh, Social Neodemócrata, ganó las elecciones. Eh, entonces, es, una, es un evento para celebrar, eh, sobre todo en una nación, con, en un estado-nación con una larga historia de racismo institucional y, y, y con todavía estructuras colonialistas. Por ejemplo, estábamos platicando antes que la cabeza el jefe de Estado, eh, que es el, el rey Carlos, es también el líder de la iglesia anglicana. Entonces, es muy interesante para mí como mexicana que un jefe de Estado también pueda ser un líder religioso y en una democracia, en, un, en una monarquía parlamentaria, porque es una, por, lo que hay en Canadá es una democracia liberal, pero con monarquía parlamentaria. Entonces, eso es algo muy interesante. Eh, otra de las cosas que de avances es que yo he visto de manera cercana que eh, eh, hay una indigenización del currículum escolar, eh, de la currícula escolar, perdón, eh, tanto en, a nivel primaria, secundaria, preparatoria, como a nivel universitario. Esto, a lo mejor para nosotros como mexicanos, es sorprendente porque, bueno, yo me acuerdo de la escuela, desde primaria, sabes que es el colonialismo, sabes. Eh, los nombres de los diferentes pueblos originarios en México eh, hasta aprendes palabras en diferentes eh, le lenguas indígenas y aquí era no, no, no existía eso eh, entonces en ese sentido hay avances pero eh, siguen los problemas, es decir eh, las comunidades indígenas eh, siguen estando eh, ya sea Dentro de las reservas, que le llaman, o fuera de las reservas, eh, viven en condiciones eh, de, muy malas. Eh, en las reservas, por ejemplo, eh, no hay agua limpia, eh, carecen de muchos servicios eh, sociales, eh, y bueno, esto es consecuencia de, de generaciones de trauma. O sea, todavía, por ejemplo, en las reuniones que he tenido, he conocido sobrevivientes de las escuelas residenciales. Es decir, gente de 60, 70 eh, años que, eh, que sigue teniendo este trauma de las escuelas residenciales, que son las, eh, creo que ya lo han tocado en su programa, que son eh, eh, las escuelas que se implementaron a partir de, eh, de 1900, cuando no, en México empezaba la Revolución Mexicana. En, en, en Canadá se, esta se establecían las escuelas residenciales para. Eh, que los niños fueron removidos niños indígenas fueron removidos de sus comunidades y fueran educados por eh, la iglesia católica para eh, eh, eliminar todas sus tradiciones su cultura y que fueron objeto de a, abuso físico y hasta sexual y ahorita se están encontrando ahora se están encontrando eh, 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 varios eh, eh, Fosas clandestinas o fosas donde hay restos eh, de, de estos niños que viven en las escuelas residenciales. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, todavía hay mucho que, que hacer. Eh, vemos el racismo todavía a flor de piel en el sistema médico. Estaba hablando con una mayora indígena, Gulastocueyec, que es el, el territorio donde, eh, donde, donde yo vivo, eh, donde soy, digamos, colona. Eh, y me decía que, y ella es una persona con eh, estudios eh, de universidad eh, y este, pero es eh, eh, se, ella se denomina una mujer indígena y fue al hospital y ella comenta que el doctor le golpeó eh, fue, fue al, al, al hospital por sospecha de apendicitis, el doctor de la emergencia le golpeó en la parte donde está el apéndice, para cerciorarse que no estuviera mintiendo para conseguir drogas. Entonces, es una situación que se repite. Todavía existen esterilizaciones forzadas en lugares como Manitoba, eh, donde los doctores les dicen a las mujeres, te, te, te dejo ver a tu bebé, pero, eh, eh, pero eh, ¿estás de acuerdo en que te eh, esterilicemos? ¿No? Entonces, digo, no es... De, no es masivo, pero sí hay todavía casos. Importantísimo tener esto en mente. Ya hemos hablado eh, con Oliver en otros foros no de, la, de las eh, cuestiones que implica esa eh, herencia. Oliver, ¿cómo eh, Trudeau, cómo entra al 2024? ¿Sí son ocho años? ¿Cómo? ¿Sí son ocho años? Tiene ocho años eh, en el poder. Llega en 2015, precisamente, y, y llega en medio de muchas esperanzas porque ya había un, una larga y con muy controvertida gestión de su antecesor, el conservador Stephen Harper. Sus momentos más difíciles de esta primera gestión mayoritaria de yo Trudeau, sin duda alguna, son eh, los desencuentros con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre todo a raíz de las negociaciones del temec pues durante estas, como podemos recordar, el gobierno de Washington presionó muy duro a Ottawa. Eh, y, y la animadversión, los choques entre ambos eh, mandatarios, pues llevaron incluso a Trump a calificar a Justin Trudeau, ya de manera personal, calificarlo como un tipo deshonesto y débil, y que solía tener dos caras. Pero el problema es que casi inmediatamente de que toma eh, po el poder por segunda ocasión, Justin Trudeau, Viene la emergencia pandémica del COVID-19. Canadá, como sabemos, fue uno de los países que mejor enfrentó la emergencia, ponderó los informes eh, científicos, se apegó a la ciencia y a lo que los especialistas decían. El propio Trudeau pidió usar cubrebocas, él mismo usaba cubrebocas, tuvo un buen desempeño, tanto a nivel interno como, si lo comparamos, a nivel internacional. Los apoyos, otorgado, los apoyos económicos otorgados por su gobierno a la población hicieron sentir a Trudeau y a sus asesores más cercanos que un llamado adelantado a elecciones sería beneficioso para alcanzar esta mayoría en un tercer periodo y por ello decide eh, pues lanzar un llamado adelantado a elecciones en septiembre de 2021, es decir... En pleno brote eh, de COVID. Sin embargo, este cálculo político de Trudeau fue erróneo, porque la, la población se sintió agraviada por pedirle que saliera a votar simplemente por una aspiración política partidista de, de Justin Trudeau. Eh, las críticas de los opositores giraron en torno a este tema, que actuaba muy similar a, a como lo había hecho Jean Chrétien, eh, otro primer ministro liberal, aprovechando un momento para avasallar. En el Parlamento, y pues bueno, pese a haber mantenido el poder en estas elecciones, ganó, eh, pues en realidad fue muy poco lo que obtuvo. Si lo comparábamos con las elecciones previas, solo obtuvo cinco, cinco asientos más, el Partido Neodemócrata ganó un asiento, es decir, en realidad quedaron igual los partidos. La consecuencia fue que su gobierno tuvo que hacer una alianza parlamentaria con la cuarta fuerza política, en este caso con el Partido Neodemócrata, para de esta manera ofrecer un freno a la oposición y garantizar su eh, estadía, su estancia en la oficina de, de, de primer ministro hasta, hasta el 2025. Ahora, este tercer periodo de Trudeau, que va de octubre del 21 a octubre del del 23 cuando estamos grabando este programa, pues sí, ha, ciertamente ha, ha sido el, el más complicado a nivel interno por todo lo que hemos venido señalando el día de hoy. Son solo algunas muestras de, del grave problema interno que enfrenta Trudeau y que tiene menos de dos años para revertir si no quiere ser derrotado de forma pabullante por el Partido Conservador, cu cuyo líder, como ya vimos, Pierre Poliev, se asemeja más a sus contrapartes en Norteamérica. Trump en Estados Unidos y AMLO en México, en, sobre todo por su arrastre, el convencimiento que tienen sobre las mayorías, sobre, sobre sus seguidores, eh, que se sienten en, en realidad agraviados por la clase política. ¿sí? Están cansados, la, la gente está cansado de promesas y los políticos tradicionales de siempre. Muchas gracias, muchas gracias Oliver. Pues gracias a ambos por habernos compartido sus su saberes y su experiencia gracias a ustedes que como audiencia hace posible este mirador norteamericano. Eh, nos vemos aquí en TVUNAM como siempre el último domingo de cada mes. Muchas gracias y hasta la próxima. Me estoy acordando que se me ha... Lo norteño no se me quita, porque diciendo, ahorita. Ahorita, <laughs> sí. no, 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 no. se puede negar la cruz sí. de la parroquia. No, no, quitos. Sí. no, pues, pues muchísimas gracias. Sí, yo, que yo es no un, quería... Un yo no quería que fuera tan terrorífico, pero es que sí, la verdad... Pues o así sea, yo, yo creo que... Yo creo que además ahorita hay muchos aspectos del...